Chacha. Mire, ¿cree que no me regala algo de comer? Viera que hay una gran hambre. Pero, ¿y usted de dónde es? Ah, de allí, del lugarcito de allá abajo. Pase, Por venga. favor. Sí, pase. Gracias. Camila, ¿qué está buenos haciendo ese días. vagabundo ahí? Ah, es que me dijo que tenía hambre, entonces lo hice pasar porque se me ocurrió que le podíamos dar comida. Es que solo a usted se le ocurren esas cosas, ¿verdad? Venga. ¿Y vos qué crees que estás haciendo aquí? Ella me dejó entrar. Es que tengo hambre. Mira, a mí no me interesa si tenés hambre, yo no quiero que estés aquí, me vas a correr la gente, nadie va a querer entrar porque te va a ver aquí. ¿Quién va a querer comer con un mugroso a la par? Perdón si le corrí la gente, pero igual si yo aquí ando pisto, tal vez me cansa para algo. Qué bueno, porque nosotros no te vamos a estar regalando la comida. Y vos crees que con esto te va a alcanzar para algo, o sea, no te alcanza ni para una miga de pan. ¿Sabes qué? Te me vas porque yo no quiero que venga gente y te vaya a encontrar aquí. Te vas, por favor. Pero ya, muévete. Perdón. Y a usted ni se le ocurra hacer algo igual y me limpia ahí donde estaba. Le traía el pan otra vez, muchacho. Ay, muchísimas gracias. No sabe cuánto me ha ayudado esto que me está trayendo el pan todos estos días. Y eso que viera que a la encargada a tirarlo me manda. Y si se Es da que. cuenta que a usted se lo traigo, saber qué problema no tuviera. Es que no entiendo por qué manda a tirar este pan si está bueno. Ajá, sí está bueno. Pero mire, ya me voy porque tengo que ir a seguir trabajando. Porque si se da cuenta que no estoy, es para crearme un gran escándalo. Muchas gracias y Dios me la bendiga, Vaya, Yoko. ay, cuídese, oye. Igualmente. Aquí está su botella con Muchas agua. Y es gracias. vuelto. Muy amable. ¿Algo más que se le ofrezca? Sí, le quería dar las gracias por lo que hace por el muchacho. Pues él es un muchacho que no tiene quien lo apoye. Buenas. Buenas. ¿Por qué le agradecía a la muchacha? Ah, pues por lo amable que es, cómo le ayuda al muchacho. Miro que ella le. ¿Y a cuál muchacho? ¿Y en qué manera? Si se puede saber. Ah, y él le ayuda, ella le ayuda, perdón, en. Le da juguito, le da pan, miro yo. Ay, Y uy, panes. la felicito por lo que hace, porque no cualquiera hace eso. Sí, es que ella es bien buena, en la carita se le nota que es bien buena. Sí, y la felicito por el personal que tiene No, aquí. sí, muchas gracias. Aquí tenemos el mejor personal, perdón. Qué bueno. Hacen un buen día, ¿verdad? Bueno, gracias igual. Que le vaya muy bien. Regrese pronto. Véngase para acá usted. Ya entendí por qué la comida que la mandaba a botarla siempre se la daba a ese hombre y no estaban en los basureros. Es que él la necesitaba y no tiene a nadie que le ayude y no tiene trabajo tampoco. Es que eso no es lo que a usted le tiene que importar. Si lo quería ayudar, ¿por qué no le traía algo de su casa? Le tenía que dar algo de aquí. Perdóneme, no me vaya a despedir por eso. ¿Cómo que no la voy a despedir? Le advertí antes que no hiciera eso, que no lo estuviera haciendo pasar y ahora me sale con que la comida también se la daba y ya toda la gente que viene a comer aquí se está dando cuenta. Pero no era necesario que la dejara en el basurero pudiendo dársela a él. No era necesario que usted se la tuviera que dar, así que ahora perdió su trabajo y se me va. ¿Por qué no Pero la quiero ¿por aquí? qué? No me puede despedir, yo hago bien mi trabajo. Claro que sí Hola. lo puedo.
¿De qué están hablando? Espero que sea de algo bueno. Sí, yo le estaba diciendo de que tenemos que hacer una nueva lista para traer más cosas, sí, verduras frescas y todo eso. Ella me acaba de despedir, señora. ¿De despedirla? ¿Pero sí. ¿Por qué? No, porque creo que no entendió. Ella me mandaba a dejar al basurero y yo se la daba a un vagabundo que no tiene trabajo ni alguien que le ayude. Pero, ¿cómo se te ocurre hacer eso si...? Bueno, eso no tiene nada de malo. Si la comida... La comida estaba buena, sí, y bueno, no era necesario botarla si alguien más la necesitaba. Sí, señora, pero yo lo hice pensando en el bien de aquí del lugar. ¿Qué iba a pensar la gente si miraban a ese hombre aquí? ¿O que le estábamos dando la comida de aquí? Eso no tiene nada de malo y me imagino que él quizás ni siquiera venía aquí. No. Y no se preocupe. Yo se la daba en la calle. No se preocupe que usted no está despedida por eso. Eso no tiene nada de malo, al contrario. La felicito por hacer eso porque no cualquiera lo hace. Y con usted, bueno, para usted tengo dos opciones. O sigue trabajando y agarra el lugar de ella, o se va de aquí del trabajo. No, pero es que yo necesito el trabajo, no me puedo ir. Y esto era lo que yo ya me había acostumbrado a hacer aquí en el lugar. Sí, pero usted no tiene por qué despedir a alguien sin antes consultármelo a mí. Y peor por esas razones, así que, no sé, usted elige o toma el lugar de ella o se va. Sí, no se preocupe, a partir de mañana yo tomo el lugar de ella. ¿Desde ahora? Bueno, si quiere seguir trabajando. Sí, dame su mandil. Muchas gracias. Sí, por nada. Y usted no se preocupe que desde ahora usted va a tomar el lugar de ella y ella el suyo. Yo sé que usted... trabaja aquí de la mejor manera y siempre ha sido buena con todo. Entonces, ahora vamos a estar... Bueno, usted va a ser mi mano derecha y ahorita necesito revisar las cuentas del nuevo pedido que ha venido. Entonces, muchas gracias.